eres parte de un gran hogar. En la CUN nos esforzamos, un futuro nos forjamos. En la CUN siempre enseñamos para triunfar. Aprender es nuestra pasión, formar nuestra vocación. Hola César, ¿cómo vas? Qué rico verte. Hola, Guada, eso mismo te digo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal el viernes? Muy bien, muy bien. Amaneció un poco frío, pero pues uno sé que le pone la actitud realmente al día, ¿no? Total, yo espero que hayas madrugado a la inauguración de los Olímpicos, ¿no? Ah, juepucha, no, mira que no. Pues sí vi la noticia, la verdad sí no, me inundé de noticias después de que inició, pero la verdad estaba como en el quinto sueño a esa hora. Pero tú sí la viste, ¿no? ¿Cómo estuvo? Sí, tarea, tienes que entrar a YouTube y buscarlo, realmente estuvo increíble, Guada. Un mensaje súper claro, y no sé si sabías, pero se llaman Olímpicos 2020, no 2021, porque así estaba programado y así lo quieren seguir manejando. Toda la propuesta artística, escénica, todo lo que ha sido la evolución de la carpintería, la evolución artística, vale mucho, mucho la pena verlo realmente. Y ver a nuestros colombianos desfilando con orgullo es realmente increíble. Claro, yo vi por ahí un video, pues ya después de que se hizo la inauguración de Catherine Ibarwen, que es una mujer que admiro increíblemente, como ella liderando con la bandera de Colombia toda la línea de los colombianos, y me pareció maravilloso. Sí, como tú dices, tengo que verla sí o sí. No sé si nuestro público alguno la vio. Si también le encantó Catherine Ibarwen o no sé, van detrás de otro deportista que nos está representando. Cuéntenos, por favor, si nos están acompañando. De dónde nos están acompañando, de dónde nos están viendo, porque tenemos muchas, muchas sorpresas y comunicados importantes para toda la audiencia y seguidores. Guada, si quieres, entremos en calor Así de es. una vez. De una vez, bueno. Bueno, muchachos, la gran noticia que les tenemos y que quisimos hacer este live para dárselas, pues, algo así como virtualmente, como más cercano, por así decirlo, es que a la CUN llegó Generación Diversa. Generación Diversa nos va a entregar, bueno, les va a entregar a ustedes, a los futuros CUNistas, a esas personas que se están visualizando tener una carrera virtual. A ustedes se les va a entregar 335 becas. Así Entonces, es, Guada. Yo sea, ahí. 300, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos, pero arranquemos contando un poquitico, y es que somos generación diversa. La CUN es una generación diversa. Es impresionante cómo el capital de estudiantes, nosotros los colaboradores, los docentes, los administrativos, digamos, nos vemos diferentes que todos. Acá realmente respetamos la diferencia, respetamos la inclusión, respetamos la diversidad de pensamiento, la diversidad de género, la diversidad de acción, pero con una base de respeto, de tolerancia y de disrupción. Y es por eso, Guada,
que, como tú lo nombrabas ahorita, desde la CUN estamos lanzando una nueva campaña que se llama Somos Generación Diversa, que busca en todo Colombia, escuchen muy bien, en todo Colombia a 335 personas para que arranquen su proceso de formación en la CUN con una beca del 100% del valor de su primer semestre en nuestra modalidad virtual, en cualquiera de nuestros programas de modalidad virtual. Esto incluye, si tú eres papá, no importa, si eres mamá, madre, una madre soltera, si eres gay, si eres trans, si eres un líder, una lideresa social, económica, comunitaria, si trabajas en pro o no de una comunidad específica, acá todos somos bienvenidos. Y eso es generación diversa. Claro que sí, y complementando lo que dice César, pues realmente lo único que uno necesita, bueno, que ustedes, los aspirantes, tienen que tener es ese diferencial, eso que los hace únicos, que los hace, por lo que ustedes se mofan de lo diferente. O sea, qué rico, de verdad, sentar un precedente desde su voz, desde lo que ustedes son. Entonces, y pues claro, creo que como lo dice César, pues no importa si usted está en el Amazonas, en Arauca, en Ibagué, en Santa Marta, o aquí nomás en Usme, de verdad, no importa usted en dónde esté, usted puede aplicar a una de estas 335 becas. Bueno, César, y bueno, cuéntanos, no sé, ¿cómo se divide, de qué manera vamos a escoger a estas 335 personas? Claro que sí, Wada. Por eso, importante, chicos, paréntesis, si usted está viendo este video, llame a su papá, a su mamá, compártalo en sus redes sociales, a sus amigos, porque si ya eres cunista, invítalos a que sigan siendo parte, como decimos nosotros, de este parche, que la pasa bueno, que se educa a partir del entretenimiento. Dos, si usted no es cunista, pero se quiere empezar a estudiar, es la oportunidad para hacerlo. Entonces, porfa, todos comparten, comenten. Si tienen preguntas, dejen sus datos en el chat que los contactamos, si no les mandamos el link para hacerlo. Respecto a la pregunta de Guadalupe, el cómo lo hacemos y qué hay que hacer para ganarse la beca, es muy, muy, muy sencillo, Guada. Importante, chicos, la fecha. Vamos a arrancar por algo y es la fecha. Tenemos solamente hasta el 2 de agosto para hacer realidad ese sueño de usted de ingresar a la educación superior. Importantísimo la fecha. Nos quedan aproximadamente 8 días, entonces hay que correr, hay que meterle la ficha, hay que hacerlo con buena actitud para hacerlo. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a explicar ahorita a continuación las categorías. Recuerden que acá buscamos diversidad, no se encasillen. Si consideran que una categoría les aplica o no, no importa, apliquen, cuéntenos qué hacen, porque el proceso es muy sencillo. Van a ingresar a la página que vamos a dejar en los comentarios de este video y en el copy de este video, que puntualmente es www.cun.edu.com/diversa. No recuerdo la página en este momento, ahí la estoy embarrando. No, por favor, escribámosla en el chat para que tengamos todos claridad de la página. Ingresan y van a aplicar. Solamente tienen que ingresar a esa landing, leer la información que les vamos a explicar a continuación y aplicar. ¿Qué es aplicar? Enviar sus datos de contacto a ese formulario que van a ver en la página de Guada. Y como respuesta a esa inscripción, van a recibir un mail en el cual los invitan a enviar al correo de comunicaciones un video o un escrito que evidencie por qué usted debe ganarse la beca y por qué está interesado. Un ejemplo, yo, César Merchan, como miembro de la comunidad LGBTI, ya vamos a hablar un poquitico de eso, quiero aplicar a la beca del 100% en mi primer semestre para publicidad y mercadeo en la categoría SER, que está enfocada en aquellas personas que visibilizan la comunidad y que le hacen entender al mundo que las etiquetas sobran, que acá todos somos humanos, que Guada tiene pelo, yo no, pero sigo respirando, viendo y teniendo los mismos deseos y aspiraciones de Guadalupe. Entonces, chicos, Bueno, ¿cómo pero la no nos idea? extendamos tanto en las categorías. Cuéntanos qué tiene que tener ese Listo. video o ese texto, porque claro, están las dos opciones. Si usted no está no se desenvuelve tan bien en las cámaras y mejor le va mejor como escribiendo, pues claro, está en total libertad de hacerlo. Entonces, Tal cual. cuéntanos. ¿Qué tiene que hacer en ese video o en ese testimonial? Contar el porqué, Guada. No hay una restricción de tiempo, no hay una restricción de algo, simplemente el por qué usted es merecedor. Ejemplo, si usted es una lideresa social o un líder político, ¿qué hace usted por su comunidad y por qué quiere ser parte de una de las categorías que vamos a explicar? La gente dirá, entonces, ¿tengo que ser famoso? No. Si usted es una mamita y considera que usted tiene un impacto a nivel de bienestar social, pues aplica en la categoría de bienestar social. ¿Qué es la recomendación? Que entremos a la landing de la campaña, revisemos la información,
Enviemos los datos y sigamos y déjense en asesorar. El proceso realmente es muy, muy, muy sencillo. Wow. Bueno, 5 minutos entonces, por. exacto. Ya ahorita le seguimos dando igual más las directrices, como un poco más desmenuzaditas de ese texto o ese video, para que iniciemos con las categorías. Entonces, en Claro. total, 7 categorías. Y la primera, yo les voy diciendo una, se les va mencionando otra. Igual pónganle mucho, mucho ojo. Lo que les dice César es muy cierto. No tienen que impactar pues una ciudad tan grande como Bogotá. En su municipio pueden ser los líderes de su barrio, los líderes de sus amigos, que estén siempre liderando el cambio, fomentando el cambio, como emprendiendo, buscando nuevos proyectos. Sí, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos. Entonces, bueno, la primera de las 7 categorías se llama mujer. Entonces, ¿de qué trata mujer? Mujer es una categoría que va enfocada, como su nombre lo dice, a las mujeres, pero no a cualquier mujer, a esas mujeres que son líderes, que son emprendedoras y que luchan contra ese estigma social que durante tantos años hemos vivido con él, que se llama pues el machismo, el patriarcado, bueno, que empodera a este género que tiene mu que tenemos muchísimo para dar. Entonces, si tú conoces a una mujer, yo me he topado con muchísimas que de verdad ya les he estado dando esta información. Si conoces a una mujer o tú sientes que eres una mujer que está liderando cambios en su territorio, en su comunidad, entre sus amigos, en su trabajo, en su familia, postúlese. O sea, de verdad, no pierde nada. O sea, pierde la oportunidad. Así de sencillo. Importantísimo, Guada, son 55 becas para la categoría mujer. La mujer en la institución y en la CUN tienen una relevancia. Nuestro fundamento principal en la institución es la mujer, porque donde hay una mujer hay desarrollo, hay vida. Acá no importa si eres soltera, si estás casada, si, nada, es categoría mujer y el impacto lo generan ustedes simplemente por ser. Entonces acá la invitación, como lo decías, Guada, es hablen con sus amigas, con sus mamás, con las personas que consideren ustedes que deben aplicar a esta categoría. Y siguiendo la metodología, Guada, simplemente es un escrito muy bien redactado o un video muy corto, como esto que estamos viendo tú y yo diciéndole a la CUN, yo por ser mujer merezco una de las 55 becas y ser parte de la primera generación diversa de la CUN. Es tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Ahora sigo Listo. yo. Eso, continúa con la siguiente. Listo. La siguiente categoría se llama bienestar social. Esta categoría está enfocada en todos esos líderes políticos, sociales, comunales que luchan por las comunidades afro, por las comunidades negras, por las comunidades indígenas, por todas las minorías del país. Yo creo que todos en la vida Guada nos hemos cruzado con estas personas que dejan su vida por luchar por las acciones sociales. Y esta categoría reconoce esto. Las personas que adoptan animalitos de la calle, las personas que sufren con la dolencia del otro, que están buscando mercados. Y acá no hay que tener una gran fundación o una ONG para aplicar, no. Yo conozco personas que en el anonimato dan dinero y dan acciones por brindar bienestar a la sociedad. Y esta categoría busca eso. Invitar a todas las personas del país que se solidarizan y que dan su vida por el otro. Y los queremos reconocer con esa beca del 100% para su primer semestre en formación virtual en la comunidad. Claro que sí. Bueno, y siguiendo con la tercera categoría, esta se llama apropiación de las TIC y tiene que ver, pues no sé si por si alguno no lo sabía, algunas personas que no nos está viendo, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, es el acrónimo de esta frase. Y esta categoría está dirigida a todas esas personas que por medio de las TIC, de todas las tecnologías de la información y de la comunicación, se enfocan en enseñarle a los demás de qué tratan, a sacarle el jugo a todo lo que tienen las TIC para, no sé, para pues, muchísimo, o sea, la educación, en política, de todo este auge que comenzó a ser un poquito más grande durante la pandemia, que vimos ese afán pues de de tecnología, perdón, en nuestras vidas de apropiar todo esto, esas personas que fomentan este cambio, no sé, como que crean aplicaciones,
que le enseñan a sus abuelitos a sacarle provecho a estos aparatos que nos ayudan a estar más cerca a ustedes. Buscamos a esas personas que realmente por medio de las TIC están creando un gran cambio. Sí, guay, y sin ir más allá, todas estas personas que hacen contenido, todos los influenciadores, todas estas personas que por medio de un Reels, de un TikTok, educan. Tú misma tienes uno en las cuentas, que porfa todos sigan las cuentas de Yo Soy Kun en todas las redes sociales oficiales de la institución, en el cual tú o Dani, que es la pelirroja conocida en redes sociales ya de los días de la Kun, cómo hacer una tabla dinámica, cómo filtrarla. Todas estas personas que realmente están interesadas, todas las personas que le enseñan a un tercero cómo manejar WhatsApp, cómo una agencia le enseña a otra persona que su empresa sea más grande, cómo montar e-commerce. Digamos que esta categoría es tan amplia, no hay que hacer el maestro o el crack de la publicidad y mercadeo, pero sí esa persona que está interesada por la apropiación de las tecnologías como una fuente de transformación de la sociedad. Entonces ahí también hay un espacio gigante para todo un mundo de personas que puedan aplicar el proceso. Yo sigo con una de las categorías que más me emociona por ser miembro de ella, es la categoría SER. La categoría SER quiere visibilizar a todas las personas de la comunidad LGBTIQ y más del país que están haciendo acciones por la comunidad, pero acciones de visibilizar, de entender, de educar a todo el mundo, de que no somos diferentes, de que las etiquetas hacen daño, de que las etiquetas lastiman, de que el amor es lo más importante, de que el valor de la vida es importante, sin importar si eres chiquitico, grande, pequeño, mediano. Y eso es lo que busca la categoría SER. Entonces, todas las personas de mi comunidad, que es la comunidad de todos, insisto, acá las etiquetas no fluyen mucho, ¿qué están haciendo? Como yo, siendo una chica o un chico trans, estoy impactando positivamente a la sociedad. Yo, ¿cómo le cuento a mi empresa que no, que soy una persona no binaria y cómo educo para que la gente entienda que en un formulario algo tan sencillo debería preguntar no solamente si soy hombre o mujer, sino que hay una categoría que se llame soy binario y que nadie me juzgue o me critique por ser o no ser lo que, digamos, el común denominador? Entonces, lo mismo, chicos, esta categoría va enfocada a todo el mundo, a todas las personas de la comunidad y también puede ser personas de no miembros de la comunidad, pero que trabajan en procura de que la comunidad cada día sea mejor. Conocemos madres, cabezas de hogar, madres que dan la vida por sus hijos, que tienen organizaciones que luchan por la visibilización de la comunidad. Entonces, esa se llama categoría O, categoría CERWADA, dentro de toda nuestra convocatoria. Claro, y continuando con otra categoría en la que pues tenemos bastantes, apliquen por favor, de verdad, están muy, muy buenas. La que sigue es la categoría de desarrollo económico o emprendimiento. Entonces, tiene que ver con esas personas que le apuestan a tener su propio negocio o que ya le apostaron y realmente luchan contra capa y es con capa y espada por defender su negocio, que esta pandemia, por más golpeados que estuvieron, no dejaron morir ese emprendimiento que les nació el corazón, realmente que lo están haciendo porque les gusta, sea la tienda más chiquita del barrio o sea la super empresa exitosa. De verdad, no importa qué tan grande o chiquito sea su sueño, en esta categoría de emprendimiento cabe, ¿sí? Y sí, pues qué rico también ver esas historias de las personas que no se rinden. De verdad, uno se ha topado mucho y ustedes cuéntanos en los comentarios si les ha pasado o tienen familiares, no sé, vecinos, amigos, que tuvieron que luchar muy duro en esta pandemia. Por los problemas económicos que les surgió, pero que no dejaron morir de ninguna manera, se trasladaron a las, no sé, aplicaciones, crearon su página web, no sé, hicieron, se pararon hasta en la cabeza para poder sacar sus productos, para poder sacar su negocio adelante. Esas son las personas que queremos que hagan parte de esta generación diversa, que se unan a la CUN a seguir construyendo país de esta manera. Guau, wow, sí, ahí para resaltar, y es no solamente un negocio así de grande, puede ser un negocio tan chiquitico, puede ser el negocio familiar, la venta de comida de la calle, la venta de un servicio, un producto, su propia imagen, su propia marca. Acá el emprendedor es esa persona que lucha, como lo dices tú, por sacar una idea adelante, sea a nivel de un negocio, sea a nivel de un proyecto
como empleado dentro de una institución tuya, podemos emprender divinamente un proyecto dentro de la CUN, como digamos lo es CUNMED y todo el equipo de CUNMED, chicos, saludos, que hacen que esos proyectos se visibilicen. Entonces, digamos que esta categoría va para todos sin ningún problema. Guada, un paréntesis para seguir. La gente está preguntando en el chat si es solamente para chicos nuevos. Sí, es solamente para chicos nuevos. Los antiguos, la misión que tienen es replicar esta información para que más gente haga parte del parche de la CUN y sigamos siendo una generación que trasciende y genera cambio en el país. Nos están saludando desde Santa Marta. Jesse, un saludo. Desde Buenaventura, por ahí también he visto mensajitos. Y al finalizar, seguimos saludando para todos. Kevin también nos pregunta, son becas en modalidad virtual. Como tal, es para esta convocatoria. Es decir, chicos, el 3 de agosto vamos a dar en un live como este los ganadores, los entrevistaremos, sacaremos cápsulas de ellos y arrancan a estudiar el siguiente lunes, que si no estoy mal es un 9 de agosto. Entonces esto es ya, no hay tiempo que perder. Sí, ya. Continuando entonces, Guada, con las categorías. Nos quedan solamente dos chicos. Esta se llama Renacer y esta hace tributo a la historia del país. Sabemos que el conflicto armado ha dejado muchas víctimas y esta categoría reconoce a esas personas, a las personas que han pasado por toda esta historia negra del país, que han tenido que afrontarla en diferentes escenarios. Y lo que queremos es decirle, chicos, señoras, padres de familia, excombatientes, sin importar de qué bando estaban del combate, bienvenidos a la CUN y ese momento de renacer. Y recuerden que la educación es un pilar de transformación y eso es lo que hace esta categoría, invitar a todas las víctimas del conflicto del país, insisto, sin importar el bando, acá no, nadie es más bueno ni menos bueno que el otro. Es una historia que no vamos a repetir, que quedó atrás y esta categoría por eso se llama renacer y es para estas personas. La última, Guadalupe, medio ambiente, cuéntanos. Bienvenidos. ¿Perdóname? Cuéntanos la última categoría, medio ambiente. Listo. Entonces, en medio ambiente están todas esas personas que son ecologistas, que de verdad luchan por por el medio ambiente, que es un ser que no tiene voz, pero que ellos le prestan su voz para luchar en contra de los desperdicios, para crear conciencia ambiental, conciencia del reciclaje. Digamos, personalmente yo soy una amante de la ropa de segunda. Una persona que sea que promueva este tipo de iniciativas, de verdad que es nuestro mundo el que nos alberga, el que nos brinda nuestra comidita, bueno, nuestro techo. Entonces, tenemos que agradecerle, tenemos que luchar por esto. Y a esas personas que se ponen la 10 por nuestra naturaleza, también le tenemos una categoría especial para ellos. Entonces, así sea que los miremos raros, porque mucha gente que, ay, vamos y abrazamos árboles, no, o sea, de verdad vamos y le agradecemos a la naturaleza por todo lo que nos está brindando, es necesario, es justo hacerlo, y les queremos agradecer a esas personas que lo hacen de esta manera, dándoles 50 becas que están destinadas solamente para esta categoría, pues la oportunidad de volverse los mejores profesionales. Así es, Guada, medio ambiente, lo que lo resume muy bien es todas las acciones que hacemos, no solamente sembrar un árbol, sino tener buenas costumbres y muy buena educación en el tema. La categoría no solamente es para quien lo hace, sino para quien educa. En el campo hay muchas personas haciendo todo un tema a nivel de cultivos sostenibles. En las ciudades hay gente con cultivos hidropónicos, con temas de oxígeno en sus casas. Esas son las historias que queremos contar, que queremos visibilizar. Acá los animalistas, los veganos, los vegetarianos son súper bienvenidos en su labor, no solamente por un tema de salud, sino todo lo que esto tiene a nivel de trascendencia en la vida. Chicos, ya saben, siete categorías, WADA, la gente nos está preguntando un montón por el chat, les iremos respondiendo. Esto es para todos, vuelvo, insisto, chicos nuevos de la CUN, modalidad virtual, primer semestre, la beca como tal. Apliquen, 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 repliquen esta información con todo el mundo, ya saben. Wow, voy a Listo. recalcar fechas, recalca fechas de Eso. cuenta. Las fechas, bueno, las fechas, ya esto empezó, o sea, esto ya tienen que aplicar sí o sí ya, o sea, al link que les vamos a dejar aquí abajo de este live,
Por favor, vayan, ingresen, se registran, a su correo les llegarán las demás instrucciones que ya también se las vamos a contar. Y tienen hasta el 2 de agosto, ¿sí? Hasta el 2, o sea, esto ya es en 8 días. Entonces tienen 8 días para tanto aplicar ustedes o ir corriendo, llamar a su mamá, a su hermano, a su tía, a su papá, a, de verdad, las personas que ustedes crean que aplican en cualquiera de las 7 categorías que se las voy a mencionar nuevamente, son mujer, bienestar social, apropiación de las TIC, medio ambiente, desarrollo económico, renacer y orgullo. Listo, ahí están las 7. En cualquiera de esas 7 son 335 becas que están ahí para ustedes. O sea, solamente los estamos buscando. Vengan a nosotros. Tal cual. Entonces, porfa, chicos, espero contar con el apoyo de toda la audiencia cunista. Si eres egresado, comparte con tu familia. Vuelvo, insisto, si eres estudiante, invita más amigos, cuéntale a esa persona, no importa la edad, no importa el género, no importa la religión, la ideología política. Acá solamente importa las ganas de dejar una huella y ser parte de esta nueva generación que se llama Generación Diversa. Y Guada. ya para cerrar, yo pienso que rápidamente explicarles sobre el video o el texto que tienen que enviarnos para aplicar ya, quedar súper postulados a las becas. Rapidísimo, chicos, ya saben, van a ingresar al link que les han dejado ahí, ya me lo sé, ya, no, ya lo busqué y todo, es www.cum.edu.com/generación-medio-diversa-335. Porfa, para que ingresen y van a encontrar las 7 categorías que Guada decía. Primer paso, ingresar a esa landing y dejar sus datos y seleccionar la categoría a la cual van a aplicar. Una vez aplican, automáticamente Guada les llega un mensaje de preinscripción y de bienvenida, en el cual le solicita enviar a la cuenta, al correo electrónico, perdón, comunicaciones@cum.edu.com, su video testimonial o su escrito solicitando la beca. Vuelvo a ponerme de ejemplo. Yo, César Merchán, como trabajador de la CUN, quiero postularme a la beca a la beca en la categoría SER, porque soy un miembro de la comunidad que a partir del ejemplo, como líder, como hijo, como pareja, elimina las etiquetas del mundo y entiende que lo más importante es la relacionalidad, la empatía y el amor para crear un mejor país. Y por eso quiero esa beca y quiero postularme a la carrera de publicidad y mercadeo. Si alguien tiene más palabras, menos palabras, y acá tenemos un super crack de hacer Reels o TikTok, bienvenido también. O sea, acá la idea es que lo hagamos visible y contemos un poquitico. Si usted es una Ah. mamita, un líder social, la que sea, haga el videito con ningún problema. Cuéntanos, Guada. Y a eso también agregarle algo muy importante, y es que si lo van a hacer en texto, nos envíen fotos, fotos de todas las actividades que ustedes realizan, desde como siendo líderes en su comunidad, bueno, todo el registro fotográfico que tengan, adjúntenlo todo, o sea, nosotros no nos vamos a cansar de ver sus fotos, nos encanta que nos muestren de esta manera también cómo actúan. Así es. Y ya por último, a todos los que ya son parte de la comunidad, muchas gracias por creer en la comunidad. Un mensaje para todos, y es que estamos trabajando en nuestras debilidades, somos conscientes de estas y estamos trabajando fuertemente por realmente brindarles una experiencia inolvidable. Y que esa emoción que nos manifiesta Tatis, que nos manifiesta Lina María, la sigan sintiendo. Y la invitación, como siempre lo he dicho, es a construir y entender que, así como reconocemos que tenemos una debilidad, la estamos mejorando y seguimos trabajando, es que nos sigan ustedes siendo visibles nuestras debilidades para cada vez ser una mejor institución y seguir siendo esa generación diversa que es la CUN. Listo, Guada, por mi parte no tengo más preguntas. No sé si tengamos otro tipo de preguntas en las redes sociales. Yo estoy acá revisando, no veo más preguntas, pero Guada, ¿algo más? A ver, ¿en qué más? No, pues recalcarles que nos queda una semana. Tal cual, a compartir Está la tarea. con los días contados y nada, agradecerles de verdad a las personas que, a los cunistas que siguen aquí en este arduo trabajo de lograr ser profesionales, que no es nada fácil, pero que lo vale muchísimo. Listo, chicos. Muchas gracias a todos. Un abrazo y espero verlos prontamente. A ti, Guada, también. Un abrazo. Chao a Chao. todos, un abrazo enorme.